qué belleza de auriculares. De verdad, qué belleza. Llevo algunas semanas con estos audífonos, los QDC D-Magic Solo, y no me ha dejado de atraer su diseño, pero sobre todo la calidad de construcción, que es magnífica. QDC hace las cosas bien hechas en muchos sentidos, y al menos en lo que a mí resulta más importante, lo logran muy bien, lo que es el diseño y el sonido, calidad muy bien realizada. El video de hoy será diferente a los demás por la misma situación que vimos al hablar de los RCB de Softears, otros auriculares que no han tenido la atención que merecen en nuestro idioma. Nuestro muy estimado amigo y suscriptor Rafael nos prestó estos audífonos para mostrarlos en pantalla y es mucho el agradecimiento que tengo por darme el privilegio de presentárselos a ustedes, apreciable audiencia. Si vieron el video pasado, notarán que no hablaremos de un punto muy importante, el cual es el desempaquetado y accesorios, y nos iremos de lleno a otros apartados. De QDC ya he tenido una muy grata experiencia con un auricular que, de hecho, está en el número uno de mi top personal y del cual me he fascinado desde lo que llegué a conocerlo hasta el momento en que llegué a adquirirlo. Pero bien, veamos qué es lo que QDC hace en su gama de entrada, que ya les adelanto, es un muy buen contendiente y no podría esperar menos. Comenzando por el diseño, ya di mis elogios momentos antes y lo seguiré haciendo en este momento. Hechos en resina, muy bien realizada, impresión en 3D, de una forma muy refinada al encontrarnos un tacto sólido y muy bien terminado. Con una forma que recuerda una especie de prisma, y en color azul pues resulta tener un diseño con mucha identidad. La placa frontal cuenta con varias caras que a contraluz dejan ver en la cara media uno de los aditamentos de este auricular que llegué a incluir y del que hablaré de él más adelante. El resto del cuerpo del auricular deja ver su interior, pero conservando esa tonalidad, esa coloración azul. En la parte inferior vemos el único driver que posee, el cual es de tipo dinámico, junto al sistema que es lo que le da el nombre y apellido a este auricular. En la parte superior de su cara interna pues notamos un borde para que ajuste bien a la cimba de la concha del oído, además de la inscripción del modelo y el número de serie que llega a poseer. Incluso también podemos notar en este punto, si retiramos aquí, notamos que existe justamente las salidas al cual el driver, está justamente diseñado. Si lo vemos desde su lateral, notamos que su conexión es de tipo QDC y debajo de ella tiene una ventosa que ayudará a liberar la presión del aire al momento de colocarte el audífono. A ver si enfoca bien, ahí está. Además, se va a diferenciar la ventosa de un lado a otro, ya que esta tendrá el color muy característico, es decir, si recordamos, rojo para derecho, azul para izquierdo. El aislamiento pasivo de este auricular es muy bueno, bastante mayor al promedio, así que si quieres un auricular que te aísle muy bien de tu medio, este es excelente. Me resultaron ser audífonos sumamente cómodos, no tuve ningún problema de mala ergonomía. Sin embargo, la recomendación que siempre hago para auriculares con forma semi-custom, pues especialmente por el reborde superior, puede que la adaptabilidad al oído sea distinta por esa característica, así que toma mucho esto en cuenta. Dije que no hablaría del empaquetado, ya que a nuestro amigo no le gusta conservar las cajas e inmediatamente busca otros cables y otros accesorios para añadirlos a sus auriculares y vaya, a él le gusta mucho experimentar justamente esto. Sin embargo, con lo que sí contamos es con el cable original. El cable de una consistencia muy sencillo, hasta lo que podría catalogar como casetoso, si es que no contara con un aditamento que para mí ya debería de ser el estándar en todos los audífonos, el cual es tener plugs intercambiables. Cada plug tiene dirección de 90 grados y en su base cuenta con el distintivo de la marca. La forma de conectarlos es muy práctica, solo hacemos coincidir el pequeño puntito que se ve en esta zona, si se alcanza a ver, ahí está, junto con la flecha negra, esta que está aquí. Lo hacemos coincidir y listo. Y el hecho de retirarlo, nada más hay que hacer una gentil presión. El resto de la presentación pues no la tenemos aquí por lo que dije, pero vienen en un empaquetado con mucha identidad, incluyendo también un case circular muy bonito. Hablando de las especificaciones técnicas, contamos con un auricular de una impedancia de 18 ohms, lo cual es una resistencia muy baja, pero además tiene una sensibilidad de 98 decibelios sobre milivatios, lo cual también es relativamente bajo. Entonces, a pesar de tener una impedancia baja, una impedancia adecuada, será la sensibilidad lo que hará que sí o sí requieras de un equipo de audio dedicado para hacerlo sonar como se deben.
Cuenta con un solo driver de tipo dinámico hecho de polímero. Ahora, viendo el auricular pensaremos que tal vez cuenta con dos drivers, pero en sí lo que vemos en la parte superior es un sistema patentado por QDC, el cual es el D-Magic Turbo, que según la marca, pues ayuda a una mejor expresión de todas las frecuencias en un solo driver y además ayuda a disminuir la distorsión que pues estos drivers pueden tener en ciertas ocasiones. Así que va a lograr que el sonido conserve un carácter con buen dinamismo, pero con la precisión y claridad que también llega a distinguirlo. Pero esto dentro de lo que es justamente la descripción. Veamos entonces cómo es el comportamiento de este audífono en la realidad. Algo muy curioso con este audífono es que, contrario a lo que ocurre con otros, el darle unas puntas que tengan un centro un poco más estrecho le dará un mayor control a las frecuencias graves, pero sin elevar su ganancia. Regularmente ocurre lo contrario, especialmente con estas puntas de Final Audio tipo Edge. Esto demuestra que recomendar una clase de tip para un uso en particular pues puede ser un error, ya que dependerá más del auricular en sí que la tip que llegues a utilizar, sobre todo por la disposición de la boquilla y las salidas. Tenemos en los D-Magic Solo un auricular que llega a dar un sonido muy correcto, si lo podemos definir de esta forma de forma general. Buen empuje en cada frecuencia, pero sin dejar más de la cuenta, sin dar excesos que para algunos sean intrusivos. La escucha general resulta muy relajada, pero esto no se convierte en un sinónimo de falto de detalle, porque vaya que lo tiene y llega a realizar una muy buena tarea en este apartado. El perfil que tenemos aquí es cálido, pero sin que se note grueso en exceso o falto de detalle. Eso le ayuda a que exista una buena cantidad de aire entre cada nota. La firma que tenemos aquí es en U, adecuado realce en graves y altos, aunque en menor proporción en estas últimas frecuencias. Sus medios pues no se perciben tan atrasados en demasía y por ello es que los clasifico con esta firma. La separación instrumental es muy buena, por lo que aquí tendremos una extraña pero muy buena combinación entre un sonido corpulento, pero con suficiente separación entre elementos que participan en la música. El soundstage que tenemos aquí es ligeramente mayor al promedio, pero en lo que destaca es en presentar un buen sonido y un buen sentido de profundidad en la escucha, logrando un efecto casi tridimensional. No lo catalogaría como holográfico, pero lo que sí es que hay un muy buen layering o manejo por capas para este rango de precio. La imagen que tenemos aquí es muy buena y es algo que destaco por arriba de auriculares de driver dinámico en este mismo rango de precio. Creo que la tarea que realiza aquí está perfecta y no podríamos pedir más bajo este sentido. Ahora, usaré una sola canción para describir todo el comportamiento de este audífono y es que es excelente para evaluar cada factor. Soundstage, imagen, separación instrumental, graves, medios, agudos, en fin, todo ese paquetito lo podemos evaluar ahí. Fantasy de Earth, Wind and Fire. Tenemos una escucha espaciosa, una canción rica, con muchos elementos que participan de un momento a otro en los extremos de la escena sonora. Es disfrutable la cantidad de matices que puede escuchar en esta canción con los QDC D-Magic Solo. Algunos detalles son rítmicos, otros entran de forma sorpresiva, las voces llegan a ser muy emocionales. Vaya, es un festín hecho canción, digna de la premisa que guarda con el título de la misma. Las frecuencias graves en Fantasy en los D-Magic Solo se ven en puntos muy importantes. Primero, pues lo evidente. Esas percusiones que van inmediatamente luego de la intro, hay un golpe rítmico, dinámico, fuerza con bastante, muy bien, energía, muy bien establecida, hay una energía suficiente. Hay buen realce en el área del mid-bass que hará que sea versátil ante lo que llegues a ponerle. Otra parte de la canción para evaluar los graves es el bajo, y aquí me estoy refiriendo al instrumento en sí. El detalle de las cuerdas del bajo se escucha grueso, pero no falto de textura. No llega a escucharse de esta forma como extremadamente grueso o sumamente corpulento. No, hay un cuerpo bien definido, sí es corpulento, pero no lo hace de forma mala. Si eres bajista, lograrás distinguir el buen trabajo que realiza en esta canción. No es el protagonista, sino que es uno de los que marcan la pauta en este mundo de colores en la canción. Ahora, el subbajo lo podemos evaluar justo al inicio de esa misma canción, en el mismo bajo que acompaña en el teclado que da la introducción y que se repite formando parte del inicio del puente. Aquí, ese instrumento, el bajo se escucha más grueso, con cierto nivel de rumbling, el cual no resulta exagerado, ni en tiempo ni en forma. Es como un boom que se llega a establecer justo en el inicio. Si es que tú estás buscando un retumbe exagerado, no creo que los D-Magic Solo sean para ti, pero si quieres un subbajo con un comportamiento correcto, son una excelente opción. Tratándose de los medios, son frecuencias que en los D-Magic Solo, pues en todo su espectro se escuchan bastante bien. De igual forma,
Buen cuerpo, excelente articulación a las demás frecuencias, una buena y muy sustancial cantidad de detalle y una separación instrumental destacable. Guarda un muy buen equilibrio entre mostrar un perfil robusto, pero que aún así te deja ver entre los detalles más pequeños. Aunque debo de aclarar, creo que no puedo hablar de un sonido con micro detalle, pero de lo bien que está realizado es algo que dudo mucho que te llegue a importar. En Fantasy obtenemos algunos puntos desde la participación del teclado con mucha viveza y con mucha alegría hasta las voces que en sus registros graves obtienen una buena presencia. ¿Y qué tal si hablamos de las voces pero en sus registros altos? Bueno, van a conservar claridad y aún sin ser protagonistas respecto a las voces graves o voces con registros graves, se van a escuchar bastante amenas y sobre todo muy seguras. Justo al final de la canción hay un realce en las voces que abarca desde los 3 hasta los 6 kHz, el cual no resulta agresivo aun cuando desde el origen es una voz muy acentuada en estas zonas. La escucha va a ser muy segura, pero no por esto tiene que ser falta de detalle. Sobre las frecuencias altas noto que hay cierto roll-off, eso sí, pero que a mi gusto pues no lo convierte en alguna desventaja. Son agudos que se perciben con una tonalidad segura al tener un volumen más moderado. Sin embargo, lo mismo que vimos con las demás frecuencias, que esté atenuado, al menos en este caso de este audífono, no es sinónimo que falte de detalle. Son agudos con una presentación orgánica, redondeada, es un detalle de agudo muy bien refinado y lo puedes notar en las trompetas que suenan en ciertos momentos en la canción de la que hemos estado hablando a lo largo de todo este video. Especialmente en el clímax de la canción, es una zona en donde existe un realce considerable de las trompetas y no llegan a escucharse agresivas o intrusivas. Si estás buscando un auricular brillante con agudos más delgados, pues no creo que sea un auricular para ti. En cambio, si resultas muy sensible a dichas frecuencias, pero que de cualquier forma no quieres perderte el detalle que estas pueden ofrecer, es un gran exponente en estos casos. Bien, pues la experiencia con los D-Magic Solo fue bastante buena al grado de incluso considerarlos como una posible adquisición a mi colección personal. Y sobre todo por el buen trabajo que lleguen a realizar y qué más, el diseño, que resulta muy vistoso, atrae miradas inmediatamente. QDC hace cosas grandiosas desde sus escalones más altos hasta los de entrada y de ello no me ha quedado duda alguna. Sobre estos buenos comentarios, pues entonces, ¿dónde dejo a los D-Magic Solo en mi top personal? Bien, notamos algunos auriculares favoritos por una enorme parte de la comunidad de habla hispana y coloco a los D-Magic arriba de ellos porque tienen una mejor calidad sonora. Y además, algo en lo que a mí me resulta más destacado, una mayor calidad de construcción y presentación. Equiparable a su precio, pues sí, que vale $186 en la tienda oficial de QDC. Precio que sin duda lo vale y por lo que ofrece da más de la cuenta bajo mi punto de vista. Arriba de él vimos un favorito personal, el cual considero que en calidad sonora tiene mejores características. Es decir, mejor tonalidad, mayor nivel de detalle, mejor separación instrumental, entre otras características, pero ya sabemos cómo es la presentación del ZS10 Pro X. Vaya, este es un mundo muy diverso y muy variado al tratarse de muchos factores que pueden afectar la experiencia de usuario. Pero, pues, también es lo entretenido de todo esto. Me fascinó escucharlos y de inicio a fin me divertí haciendo las comparativas pertinentes para poder realizar este video ante todas las fuentes que llego a tener. Fue una muy, muy buena experiencia. Y bien amigos, pues llegamos al final de este video, agradezco mucho si llegaron hasta acá, estamos cercanos a los últimos videos del canal, ahora sí, por lo que bueno, dentro de este punto ya lo estamos con este aviso, pero lo que no terminará será el aprecio ante el apoyo que ha tenido de la comunidad. No se alarmen, aún faltan más sorpresas que mostrar en una breve temporada más, no olviden lo que es más importante en este medio, disfrutar de su música, háganlo con el equipo que tengan en sus manos. Síganme en Instagram, el link está en la descripción de este video. Agradezco infinitamente a Rafael, mi estimado amigo y suscriptor. Gracias por esta grandiosa oportunidad de escuchar un grandioso audífono. Y bueno, nos vemos en el próximo video.